Marcos Fernández se marchó como había vivido sus últimos 5 años, envuelto en la bandera del Valladolid. Todo el mundo del fútbol estaba en el cementerio de Pozuelo. El secretario de Estado para el Deporte, el presidente de la Federación y de clubes, las principales autoridades locales y regionales, exjugadores del equipo como Iván Rocha, Mavisca, Fernando u Onésimo, Vicente Cantatore, la plantilla y empleados del club, y 2 autocares de aficionados procedentes de Valladolid, quisieron despedir a un hombre que, tras unos comienzos titubeantes, había sabido ganarse el cariño y el respeto del mundo del fútbol. Después de cada partido llamaba para animarnos cuando perdíamos, para felicitarnos cuando ganábamos. O sea, es un hombre que ha estado muy en contacto con todos nosotros, ¿no? Y bueno, pues la verdad que deja un vacío pues, que se va a notar. Le vamos a echar mucho de menos porque es de los hombres que marcan. Y yo siempre lo he dicho y siempre lo diré, para mí ha sido como un padre. Él me ha ayudado en todo lo que ha podido. Él, cuando mis padres no tenían trabajo, siempre lo vieron. Cuando yo tenía algún problema, me intentó ayudar siempre conmigo. No era una relación presidente-jugador, era una relación padre-hijo, ¿no? Hoy el presidente de Castellón viene a decirle el último adiós, no solo institucionalmente, en nombre de lo que ha hecho por el deporte de la comunidad, sino fundamentalmente como persona. Era una persona entrañable que no se lleva mal con nadie y la verdad es que es una lástima. Pero él, que ha sido un titán luchando contra la enfermedad, y al final no ha podido. Eso es la mayor rabia que te da. Mañana martes habrá un funeral en la parroquia de Parquesol. Y el miércoles el encuentro de Copa será un homenaje a un presidente que, después de muchos sufrimientos, no pudo vivir en directo los últimos éxitos del club. El 1-0. Pero en general, las entradas se agotaron en Zorrilla, donde solo se podían ver las sillas de los socios que no pudieron acudir. Las secciones inferiores del club, miembros de las peñas y los 2 equipos, realizaron un homenaje floral. Una de las nietas de Marcos Fernández soltaba una paloma, mientras otra colocaba un ramo de flores en el sitio que tantas veces ocupó su abuelo en el palco. Ángel y Marcos Fernández vieron como el estadio casi se llenaba, algo que muy pocas veces pudo presenciar su padre. El encuentro fue malo. Contadísimas ocasiones en un primer tiempo que no pudo finalizar con otro resultado que no fuera el empate a 0. El equipo local continúa sufriendo una enorme dependencia de Víctor y su ausencia se nota mucho. En el segundo el Valladolid disparó más a puerta, pero sin acechar en demasía la meta de Navarro Montoya. Solo los detalles de Eusebio avivaban el juego local, y en uno de ellos llegó el 1-0 en un magistral lanzamiento de falta que sorprendió a todos. Una alegría que solo duró 3 minutos, ya que Biagini, tras un remate en semifallo de Cortés, lograba el 1-1, que hacía más justicia a lo visto sobre el terreno de juego. Un resultado que pudo ser peor para el equipo local si el colegiado Los Santos Omar hubiese señalado penalti en la acción de García Calvo sobre Simbal, o si Biagini hubiese culminado con acierto una gran jugada personal que terminó desbaratando César. El homenaje a Marcos no pudo ser completo, y la eliminatoria queda complicada. Nos hubiera gustado pues haber ganado el partido, pues hubiera sido una buena dedicatoria a Marcos, pero bueno, al menos yo creo que lo que tenemos que estar tranquilos es que, bueno, pues toda la lucha, toda la entrega, todos los partidos que hemos jugado durante el tiempo que él ha estado enfermo, pues yo creo que todos nuestros goles, nuestras victorias han ido dedicadas a él.